No se siente, señor decano. Por favor, le invito cordialmente para que comparta con nosotros esta alegría, doctor Oreses Bosa, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial. Buenos días, doctor Pedro Cotillo Segarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora Antonia Castro Rodríguez, vicerrectora académica. Doctor Bernardino Ramírez Bautista, vicerrector de investigación. Doctora Peregrina Morgan Lora, presidenta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Doctor Francisco de la Flor, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Superior del Perú, Coneao. Distinguidas autoridades del gobierno, personal diplomático, señores rectores, señores decanas, decanos, invitados de honor a esta ceremonia, profesores, personal administrativo, estudiantes, señoras y señores, Ambiente cálido e inolvidable en esta ceremonia con la que culmina una etapa más importante en la vida académica de la Facultad de Ingeniería Industrial, pues concluye el proceso de reconocimiento de la acreditación que otorgó el Consejo Nacional de Acreditación de la República de Colombia al programa académico de ingeniería industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, porque se cumplen los criterios de alta calidad del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, como lo expresara su documento suscrito por el Pleno de dicho Consejo, y por la ratificación del mismo. Por el Consejo de Evaluación, Acreditación, Certificación de la Calidad Superior Universitaria del Perú, CONEAU. Con este acto concluye la decisión que tomara la Facultad de Ingeniería Industrial de demostrar al Estado, a la comunidad universitaria, a los egresados, a nuestros estudiantes, a la sociedad en general, que la formación profesional en ingeniería industrial que brinda la Universidad Mayor de San Marcos es de alta calidad. Si bien en esta etapa se termina con éxito, comienza otra también. Más importante para que en las próximas evaluaciones por instituciones acreditadas y certificadoras del proceso de calidad, como el que estamos postulando con Audit, se demuestre que avanzamos para alcanzar y luego mantener la excelencia, después de superar muchas deficiencias y atender las importantes recomendaciones formuladas por los pares académicos que nos evalúan. Hoy, Personalmente siento una emoción indescriptible, aquella que se siente cuando un sueño se hace realidad, cuando se alcanza una meta que parece imposible de lograrlo en corto tiempo, pues durante mi gestión del 2010 al 2013 se logró la acreditación del Consejo Nacional de Acreditación de la República de Colombia. Y ahora, en mi segunda gestión del 2013 al 2016, se obtiene el reconocimiento de dicha acreditación por el CONEAU. Hay personas cuya satisfacción debe ser aún mayor: aquellos que vivieron año a año el desarrollo de ingeniería industrial desde que comenzó en San Marcos aquellos que iniciaron su formación profesional en la primera promoción ya descrita por el ingeniero Rolando Carrión, y que apasionados por la docencia y con generosa entrega se quedaron para contribuir a la formación de las siguientes promociones. Acompañándonos hasta hoy, ellos participaron. En este largo, importante y trascendental proceso que culmina hoy, deben estar plenos de sentimiento del deber cumplido. Ellos han vivido el inicio y viven el feliz término. De lo más importante de la etapa de ingeniería industrial en nuestra universidad, la Decana de América, en la que se reconoce su alta calidad académica. Lo que conseguimos es el resultado de un trabajo de toda la Facultad de Ingeniería Industrial: autoridades, directivos, profesores, estudiantes, egresados y trabajadores administrativos. Todos tomamos conciencia de nuestra responsabilidad y participamos allí donde se nos requería. Muchos lo hicieron con generosa entrega hasta lograr lo que hoy con orgullo celebramos. Lo alcanzado fue posible por la continuidad de trabajo desarrollado en la Oficina de Calidad Académica y Acreditación, que desde el año 2003, a cargo del ingeniero Rolando Carrion Muñoz, y porque en los sucesivos consejos de facultad y decanos, mantuvieron la misma política en cuanto a calidad académica. Cada decano imprimió su sello personal, las acciones de decisión y gestión apuntando al mismo objetivo. Cuando en junio del 2007 asumí el decanato, la Oficina de Calidad y Acreditación de la Facultad desarrollaba el proceso de autoevaluación con fines de mejora con la matriz de evaluación establecida por nuestra universidad, con variables e indicadores tomados del modelo Mercosur y de la Asamblea Nacional de Rectores. Considerando el avance alcanzado en el plan de mejoras, gracias al esfuerzo y dedicación de profesores, estudiantes y personal administrativo, el Consejo de Facultad en septiembre del 2009 aprobó la participación del CNA de Colombia con la acreditación de la carrera de Ingeniería Industrial. Se gestionó la formalización de dicha participación luego de obtener la autorización de las autoridades de nuestra universidad del rectorado y con la opinión favorable del CONEAU, órgano del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación del Perú. Presidida en ese entonces por el doctor José María Viaña, que hoy en día es rector de la Universidad Federico Villarreal. La Oficina de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad, atendiendo mi decisión de mi despacho de conseguir la acreditación antes del segundo semestre del 2010, logró dicho objetivo gracias al trabajo continuo de esa oficina y las subcomisiones constituidas para tal efecto. Ellos consiguieron involucrarse en este encomiable trabajo hacia la excelencia a todos los profesores, a todos los estudiantes, a los egresados y a todo el personal administrativo con el resultado que reconocemos y agradecemos se facilitó el logro de nuestro objetivo porque desde el año 2003 hasta la fecha la facultad no ha tenido ningún cambio traumático. Aquellos que son necesarios en cualquier organización se dieron en una forma ordenada, sin afectar su desarrollo. Por ello, debemos felicitarnos y personalmente. Debo agradecer a cada uno de los profesores, a los estudiantes, a los egresados y al personal administrativo de la facultad por su valiosa y positiva participación. La facultad es parte de la universidad, por ello su desarrollo académico y administrativo, con la calidad que se requiere, depende de autoridades y directivos de las diferentes unidades centrales. Por eso agradezco al señor rector, a los vicerrectores, a los jefes de las oficinas generales, al personal administrativo de la Administración Central, por el valioso apoyo dispensado a la facultad para que alcance el resultado que hoy celebramos. Por la importante y valiosa participación para lograr la acreditación nuestro reconocimiento a la Dirección General de Investigación y Acreditación de la, de la Asamblea Nacional de Rectores, en la persona de la doctora Doris Maraví Gutarra, exdirectora de ese organismo. Nuestro mayor reconocimiento y especial distinción al Pleno del Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria del Perú, en la persona del presidente. El doctor Ángel de la Flor, a los pares académicos que tuvieron a su cargo la evaluación externa en las personas de los doctores Edimon Tañez Muñoz y Víctor Rosales García, presentes en esta reunión. Al presidente de la Comisión, al doctor Miguel Ángel Sarabia, al magíster Roberto Esparza Silva, al doctor Milber Ureña Peralta, ejecutivos del CONEAU que hoy nos honran con su presencia. Debo expresar el agradecimiento de la facultad a quienes confiaron en nuestro programa para llegar a la comunidad en acción social, como al Ministerio de Trabajo y del Empleo, agradeciendo este extensivo a otras instituciones, a otras empresas que serían innumerables mencionarlas en esta oportunidad. Quiero culminar presentando al ingeniero Rolando Carrión Muñoz, jefe de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad, como tal, responsable de la acreditación lograda, al equipo que lo ac acompañó en esta valiosísima tarea y al asesor académico al ingeniero Edmundo Solano Cuyubamba, quien integró la primera promoción de ingenieros industriales, quien fue el primer decano de nuestra facultad, hoy en día profesor emérito de nuestra universidad. Viva la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Viva, ¡Viva la Facultad de Ingeniería Industrial. por su presencia a cada uno de ustedes. Muchas gracias.